Muy buenas noches, amigos de Misterios Revelados. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de este su programa, en el que estaremos abordando información muy importante acerca de lo que fue el 21 de diciembre del 2013. Mi nombre, Eduardo Escoto, y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Osiris. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos a el último programa de Misterios Revelados de este año. Antes que nada, queremos agradecer su preferencia, el que siempre estuvieran pendientes de este su programa que realizamos con muchísimo cariño y dedicación. Así es, sobre todo también, desde luego agradecerle a usted por esa compañía cada semana, y sobre todo agradecerle públicamente al licenciado Jaime Maussan por habernos dado la oportunidad, tanto a Siris como a mí, el haber creído en nosotros para poder traer este programa que ya estaba en otra página anteriormente, en otra página de internet, pero que ahora, bueno, pues se transmite solamente aquí a través de tercermilenio.tv. De verdad, gracias, licenciado Maussan, por esta oportunidad, esta grandiosa oportunidad de pertenecer a esta gran familia. Nuestros mejores deseos, tanto en Navidad, que ya pasó, así como en el próximo año nuevo, que el próximo año esté lleno, bueno, pues de grandes éxitos, de grandes logros y sobre todo de muchas bendiciones. Pues en este programa vamos a estar tratando un tema ha sido importante, porque el año pasado se realizó el Festival Cósmico de la Era de Luz allá en Cholula, Puebla, un festival en el que yo estuve presente. Se reunieron más de 25 calaveras de cristal, algunas antiguas, otras modernas. Y bueno, en esta ocasión el equipo de investigación de Misterios Revelados viajó el fin de semana pasado a la ciudad de Puebla para platicar acerca de este tema con el maestro Ángel Farpón Orozco, este reconocido investigador en arqueoastronomía, que bueno, pues él vive allá en la ciudad de Puebla, y que en esta ocasión se realizó un interesante ritual, una ceremonia ahí en la zona arqueológica en Cholula, Puebla, para hacer una iniciación a algunas personas, entre ellas, bueno, pues me inicié yo, claro, en el comando de Quetzil Orión, esta orden metafísica que, bueno, pues es muy grande. Realmente es sorprendente ver cuánta respuesta hay de parte de la gente que acude a tomar clases con el maestro Ángel Farpón, así también como los danzantes, el respeto que le tienen al maestro es impresionante. Claro, sí, sin duda una fecha muy importante. Se habla de que un portal dimensional se abrió en esta fecha, a diferencia del 2012, en el que se hablaba de un fin del mundo, de un evento catastrófico que causó muchísimo temor a toda la humanidad. A diferencia de esa fecha, en esta ocasión la gente se unió en un ritual más bien de luz hacia el despertar de la conciencia, que finalmente es el propósito de estas fechas tan importantes. Qué mejor que estuviste ahí presenciando muy de cerca y, como dices, en una iniciación. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, también agradecerle al maestro Ángel Farpón Orozco por esta oportunidad. Realmente es algo indescriptible, es una sensación muy, muy especial la que se sintió en el ritual ahí el día 21 de diciembre y el día 22, también ahí en la zona arqueológica de Cholula, en Puebla, en esta pirámide, que es la pirámide más grande del mundo. Claro, es un lugar mágico. En lo que es la base de la pirámide, es la pirámide más grande del mundo. Sí, es impresionante, mucha gente no sabe esto, pero sin duda está aquí en México. Es una característica, representa algo muy, muy importante. Tú estuviste ahí en este ritual, en esta fecha tan especial, y pues es una de las características del programa de Misterios Revelados. Nosotros tratamos de involucrarnos con diferentes religiones, creencias. Estamos abiertos hacia todo aquello que lleve al despertar de la conciencia, porque finalmente eso es lo que la gente pretende, esa es la misión que venimos a cumplir. Cada ser humano tiene una misión
dependiendo de su evolución, de su creencia, de su religión, de su cultura, de su país donde viva, es donde se va a dar este desarrollo. Y nosotros tratamos de adentrarnos a todo ese mundo. Tú estás conviviendo con el maestro Farpón, afortunadamente te invitó a esta iniciación muy importante y ya vas a ser parte de esto, nos traerás todas tus experiencias, que sería algo fabuloso, ya que te hicieron la invitación de ir a diferentes rituales que se llevarán a cabo durante todo el año. Así es, en lugares muy especiales a los que nadie más tiene acceso en algunas de las zonas arqueológicas, así que le estaremos tratando de traer un poco, en la medida de lo posible, lo que sean estos rituales, para que usted conozca más acerca de todo esto. Es importante mencionarle que este programa, bueno, estamos en tercermilenio.tv en vivo para usted, que nos ve a través de este canal, hace una nueva realidad, porque bueno, estas fechas fueron especiales para todos. Algunas personas salieron de vacaciones, pero nosotros, así como todo el staff que elaboramos en tercermilenio.tv, estamos aquí para traerle esta información actual, así que no se lo puede perder. En la recta final de esta emisión estaremos presentando, bueno, lo que fue el viaje a Puebla de este 21 de diciembre, parte del ritual, parte de una oración que se realizó en la pirámide de Venus, así también como la opinión del maestro Ángel Farpón Orozco sobre la diferencia o cuál es la relación entre lo que fue esta fecha, 21 de diciembre del 2013, a la fecha del año anterior, igual 21 de diciembre del 2012, con sorprendente información. ¿Qué les parece si en este momento vamos a la sección Contacto La Nueva Era? No sin antes recordarle la forma de hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Claro, sí, tenemos el Facebook de Misterios Revelados, donde invitamos a que nos manden todas aquellas sugerencias. Si tienen algún video o alguna fotografía de un fenómeno paranormal, es bienvenido. Y pues también tenemos el grupo de Misterios Revelados TV. Así es. Vamos a la sección Contacto La Nueva Era y regresamos con más a Misterios Revelados. No le cambie. Bienvenidos a Contacto, la nueva era. En Misterios Revelados es muy importante conocer tu opinión. Haznos llegar tus comentarios y tus videos a nuestro Facebook Misterios Revelados o bien vía correo electrónico a misterios-revelados@yahoo.com.mx. Si tienes alguna evidencia del fenómeno OVNI y quieres que la mostremos en nuestro programa, háznosla llegar y nos pondremos en contacto contigo. José Luis Rueda, y el día de hoy les vamos a colocar un video que se nos hace importante, impresionante, porque vemos un objeto como si se estuviera contorsionando, como si fuera un objeto ovoide, un objeto como de tipo platillo, un objeto como esférico, no sabemos qué cosa es esto. Pero este es un objeto que fue captado en el municipio de Naucalpan por nuestro gran amigo y colaborador Ernesto Franco. Es un video que a mí se me hace impresionante y fue captado el día 12 del 2013, un poquito después, más o menos de la 1 de la tarde, precisamente a la 1:02 de la tarde. Es un video importante porque tenemos a un objeto que no sabemos prácticamente qué tipo de objeto sea. Se mueve de una forma muy rara, se contorsiona, cambia de forma a cada rato, pero casi en la mayoría del tiempo se ve como si fuera un objeto alargado. No es un cilindro, más bien es un objeto amorfo, como muchas veces se le dice Evanis. Es un objeto muy, muy interesante. La verdad es un objeto impresionante. Bueno, les dejo el audio tal y como está. Adelante, véanlo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Misterios Revelados a través de tercermilenio.tv. Y bueno, pues información importante en la sección Contacto La Nueva Era, una sección dedicada a tratar el fenómeno ovni extraterrestre, tanto los avistamientos actuales, así como algunos casos que han sido clásicos dentro de la historia de este fenómeno. Y hablando de clásicos del fenómeno ovni, lo invitamos a que no se despegue de su monitor, porque en terminando Misterios Revelados está el programa Los Clásicos del Fenómeno OVNI con nuestro compañero Salvador Vega, un programa de verdad muy bueno que tiene muchísima información acerca de todo esto que a todos nos interesa, como lo es Los Clásicos del Fenómeno OVNI, un programa solo para suscriptores, así que si usted no se ha suscrito, lo invitamos a que lo haga porque se está perdiendo de mucha información. Ya lo vio usted en el comercial, en el corte, bueno, pues la promoción que tenemos en tercermilenio.tv denominada Guadalupe Reyes, para que usted no se pierda el más mínimo detalle de todas las investigaciones especiales que tenemos preparado para usted aquí en tercermilenio.tv. Y pues vamos a estar tratando un tema muy importante, si dice, esta noche. Claro, sí, en esta ocasión tan especial vamos a cerrar el año con un tema, pues, para nosotros muy, muy importante, como es el tema de los maestros ascendidos. Esto tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia, con toda esta era, la era de la luz, en que la gente está abriendo su mente y su corazón a una nueva realidad que le lleve a una evolución. Esta evolución se está dando a nivel cósmico, no solamente a nivel personal, se está dando a nivel planeta, la Tierra está evolucionando. Todos estos cambios, todo esto que se está dando alrededor de la Tierra tiene que ver con esta evolución que tanto se está dando exteriormente como interiormente. Y qué mejor que tener la guía de estos maestros ascendidos. A continuación vamos a hablar un poco de esto para que la gente se familiarice y pues veamos esto que les presentamos a continuación. Así es, nos piden saludos a través de lo que son las redes sociales para Anthony, que nos ve allá en El Salvador. Un saludo hasta El Salvador, Anthony, gracias por seguir a Misterios Revelados. Y quiero agradecer muy personalmente y enviar un saludo muy cordial a mis amigos del Centro Holístico Nueva Vida, ubicado allá en Puebla, a José Baeza y a Tania Castañeda, por todas las atenciones y los regalos que me hicieron. Fueron muchas cosas, les presumo, no lo va a alcanzar a ver la cámara, pero me regalaron esta máscara de jade, completamente de jade, una máscara tolteca, muy bonita. Esta me la obsequió José, y bueno, Tania también me hizo algunos otros obsequios, me regaló un collar muy bonito para hacer los mantras. En fin, una serie de obsequios muy, muy, muy padres. Estoy muy agradecido con ustedes. Y si ustedes quieren encontrarlos en el Facebook, los encuentran como Centro Holístico Nueva Vida. Les repito, Centro Holístico Nueva Vida. Ya estarán viendo. Bueno, vamos a mostrarles en este momento, antes de ir al reportaje de los Maestros Ascendidos. Porque, bueno, en el sábado que estuve conviviendo con ellos ahí en el Centro Holístico, terminamos de haber estado 5 horas. Imagínese usted, 5 horas parados en el sol, en un ritual en el que, bueno, no podíamos de alguna manera bajar las manos porque traíamos una túnica y una espada de esta manera, así. Entonces terminamos muy asoleados, muy calientes de la cara, y bueno, pues ahí Tania me hizo el favor de a José ponerle una máscara de arcilla, a mí también, para extraer el calor. Y bueno, las imágenes las está viendo usted en este momento en su pantalla, son un poco divertidas las imágenes, nada que ver con los temas que tratamos en Misterios Revelados. Pero bueno, siempre hay que tener un momento agradable y bueno, pues mostrarles también lo que sucede detrás de cámaras de Misterios Revelados durante las grabaciones, porque son momentos importantes que usted nunca más va a conocer, así que aquí se los vamos a conocer. Ahí está viendo en este momento las fotos de José con Tania y conmigo, con esta máscara de arcilla que de verdad me quitó, bueno, pues lo que es el calor de la cara, me dejó la piel muy suave. Y quiero agradecerles de una manera infinita a Tania y a José, de ahí del Centro Holístico Nueva Vida. Pues en este momento vamos a lo que es el reportaje de Maestros Ascendidos, no sin antes recordarles que la forma de contacto con nosotros también a través del internet, bueno, pues es nuestro correo electrónico misterios-revelados@yahoo.com.mx. Les repito, misterios-revelados@yahoo.com.mx. Mi cuenta en Skype, eduardo.escoto1. Y en Twitter me encuentran como @EduardoEscoto. Vamos a este reportaje de los Maestros Ascendidos y regresamos con más a Misterios Revelados. No le cambie, estamos a través de tercermilenio.tv. ¿Saben ustedes cuál es la función de los Maestros
La función es muy clara. Es la de inspirar y conducir los destinos de la humanidad hacia el más alto nivel de progreso. Trabajan en 7 áreas fundamentales muy bien diversificadas. Fíjense. Una es la política. Hay personas que ni siquiera se imaginan que los maestros pueden incursionar en política, pero hoy por hoy es lo primero en que tratan de ayudar, sobre todo por la enorme influencia que tiene la política en todos los países. Y en este sentido es el maestro El Moria el encargado de inspirar a los grandes políticos. Los maestros no pueden dirigir a un político. Si uno de ellos decide hacer un bombardeo y dedicarse a matar gente indiscriminadamente, no pueden hacer nada. Algunas veces los maestros lo intentan, ¿verdad? Pero no lo pueden impedir, no es su voluntad. Pero sí que pueden influenciar en la mente de esas personas gobernantes para que no lo continúen haciendo. El maestro El Moria, señor por excelencia del rayo azul, es el que está encargado actualmente de una relación muy sutil con los gobiernos del mundo. Su patrón electrónico es la copa. Su llave tonal se encuentra en pompa y circunstancia de Elgar. Y su retiro está sobre Darjeeling, en la India. Este maestro El Moria, bajo el seudónimo de Thomas Prince, fundó la actividad del Puente a la Libertad en abril de 1952 por medio de su complemento divino, Geraldine Innocenti, Lady Miriam, para dar las últimas enseñanzas de los maestros ascendidos a la humanidad. La segunda área es la educativa y esta está a cargo de la persona de la que les hablaba antes, Kutumi, que se ocupa de inspirar a los maestros de esta esfera y también en promover filosofías y sistemas de pensamiento, ¿verdad? Así como de plantear una mayor comprensión de los misterios y enigmas de la humanidad que no explican las religiones. Los maestros tratan de motivar a las religiones precisamente para que no sean tan agresivas, que no se destrocen las unas a las otras. Lord Kutumi es el señor del segundo rayo dorado y el actual Cristo de la Tierra. Es un ser de amor, sabiduría, de iluminación y desde luego de mucha humildad. Dice el maestro El Moria que su nombre se pronuncia con una T fuerte y la H suena como J en castellano y las O's son más largas tirando al sonido de la U. El maestro, no obstante, ha cambiado su ortografía a Kutumi para dar hacer que la TH sea más suave, como una Z en castellano. Así que ahora mismo a él le gusta escuchar su nombre como Kutumi, muy suave. La llave tonal de este maestro se encuentra en la canción de Cachemira de Finden. Su retiro etérico está en la región etérica del lago de Dal, en Cachemira, en la India. Lord Kutumi y el maestro El Moria inspiraron a Madame Blavatsky el movimiento teosófico. Bien, pues Lord Kutumi, como Cristo de la Tierra, ahora mismo forma parte de todos los corazones humanos introducidos en los cuerpos de la totalidad de los gobernantes y también de los maestros, de los economistas, de los artistas, los científicos y hasta de los religiosos y de todas las clases sociales, económicas y hasta condiciones sexuales. Él ama a todos los seres humanos por igual, sin discriminación. ¿Saben ustedes cuál es el nombre de los maestros ascendidos
que están en cada una de estas áreas. Hay muchos maestros ascendidos trabajando en cada área. Les voy a nombrar algunos. En la primera área de los gobiernos del mundo, como ya les decía, se encuentra el maestro el Moria. En la segunda área de la enseñanza y de los maestros, el maestro Kutumi. En la tercera área de la cultura está Lady Rowan. En la cuarta área, que es la del arte, se encuentra Serapis Bey. En la quinta área de la ciencia está el maestro Hilarión. En la sexta de la devoción, el misticismo, ahí está Juan el Amado. Y por último, en el área violeta, ya se lo imaginan, el maestro Saint Germain o Shahid, que es el encargado de la influencia más fuerte que tiene el planeta Tierra en este momento, porque se está en una era nueva, la que llaman la era de Acuario, influenciada por el rayo violeta, y que va a durar 2000 años a partir de diciembre del 2012. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de Tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias ovni, conferencias y mucho más. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad única de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es tercermilenio.tv. Gracias por continuar con nosotros aquí en Misterios Revelados a través de tercermilenio.tv. De verdad, fue un reportaje muy bonito, muy significativo, con información muy importante acerca de lo que es pues todo lo que es la Gran Hermandad Blanca, los Maestros Ascendidos y otros temas de interés para todos ustedes. Claro, sí, es tiempo de que la gente se abra un poquito más a estos temas. Hay gente que se cierra totalmente e inmediatamente cataloga a los que canalizan a los Maestros Ascendidos como charlatanes, se burlan, no creen. Pero esto es simplemente cerrarse a una realidad que se está dando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Son muchas las personas que canalizan a estos seres y hay que poner un poco de atención. A lo mejor
alguno tendrá contacto con alguna persona que conoce a alguien que está canalizando algo y por algo les llega la información, y estos mensajes muchas veces son muy directos hacia algo que está sucediendo interiormente o personalmente. Te llegan estos mensajes y tú dices, oh, o sea, me está hablando a mí. Es algo muy, muy peculiar que se da con estos mensajes. Así que invitamos a la gente a que se abra un poquito a ellos y pues trate de buscar si se adapta o tiene alguna conexión con alguno de estos maestros, ¿no? Así es. Y bueno, para ello vamos a continuar con esta información en el siguiente reportaje que les preparé acerca de lo que ocurrió el pasado fin de semana, 21 de diciembre del 2013, en mi viaje a Puebla, en el que, bueno, pues se realizó este bonito, este muy padre ritual ahí en lo que es la zona arqueológica de Cholula, en el que se iniciaron a más de 15 personas en el comando de Quetzil Orión. Y bueno, para ello, después de esa cápsula, nos vamos a ir con la opinión del maestro Ángel Farpón Orozco en cuanto a lo que fue la relación del año pasado, 21 de diciembre del 2012, esa fecha supuestamente, decimos supuestamente, tan fatídica, porque muchos de la información que le presentamos en tercermilenio.tv, bueno, pues fue especialmente no catastrófica. Hablamos de que la cultura maya en ningún momento dijo en las profecías mayas que el mundo se iría a acabar. Hablaban de un final de los tiempos, solamente como un cambio de conciencia, pero nunca hablaron de una catástrofe o de un fin del mundo. Eso es muy importante mencionárselo porque, bueno, pues todo lo que son las investigaciones que realizamos en tercermilenio.tv siempre son serias y de la manera más objetivamente posible. Entonces, vamos a este reportaje allá a Puebla. Y luego después con la opinión del maestro Ángel Farpón. De verdad, no se lo puede perder, no se despegue de su monitor, porque va a encontrar información que en ningún otro lugar va a encontrar, solamente aquí en tercermilenio.tv, en Misterios Revelados. Vamos a este reportaje y regresamos para los comentarios finales a Misterios Revelados. No le cambie. Bajo la ley del uno, que todos los señores del fuego, el padre Helios, la señora Vesta, el señor Dijín, y todos los elementales, como las salamandras, las salamandrinas, los dragones, las pequeñas chispitas. Que inundan el mundo con sus actividades para iluminar la tierra, a todos los elementales del fuego, que todos los señores del sur, que todos los señores del sur, de la flota de la Cruz del Sur, de la flota de la Cruz del Sur, hoy sean bendecidos y en agradecimiento les podemos permitir que se sumen a nosotros para que seamos todos bajo la ley del uno, poderoso Señor del Sol, Padre Tonal, de encarnación en encarnación, hemos venido hasta acá, a guardar tu culto, la salida del Sol, el nacimiento del sol, señores del oriente, señores del viento, señores de Orión, Padre Quetzalcóatl, yo te convoco, en este sagrado día, para que compartas con nosotros,
soy. Yo 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 soy. Tú que te encuentras en mí, en cada uno de nosotros, hoy por mi libre albedrío, he venido a elevar mi oración solo para ti, por el Señor de los cielos, quien como tú, Señor, que creaste todo lo que existe, todo lo que hay, quien como tú, Señor, que has dado vida a todo en este reino, por el amor a tu nombre, que está en mí, hasta este lugar, en conciencia, Señor, proclamado tu nombre a los cuatro vientos, para que todos lo conozcan, por el amor a tu nombre, por tu santa voluntad, tomé forma y he llegado a ser uno más de tus hijos. Por el amor a tu nombre, cuido de mi palabra, cuido de mi obra, cuido de mis sentimientos. Bueno, pues amigos de Misterios Revelados, en esta ocasión el equipo de investigación llegó hasta la ciudad de Puebla, en donde estamos con el maestro Ángel Farpón Orozco, quien ha sido amablemente uno de los especialistas que ha dado sus puntos de vista en algunos temas, ya en algunos programas, ustedes lo pudieron ver. Estuvo hablando de los orígenes de la humanidad y en esta ocasión estamos aquí para platicar con él acerca de lo que ocurrió este 21 y 22 de diciembre, que a diferencia del año pasado se sintió un poco distinto lo que fue la energía. Y bueno, pues hablando de todo este tipo de cosas del cosmos y de las pirámides y todo en relación a la arqueoastronomía, queremos saber, maestro, qué sucedió este año 21 y 22 de diciembre a diferencia del año pasado. Bueno, Eduardo, antes que nada, muchas gracias por la atención que me brindas al permitirme pues, colaborar en Misterios Revelados. Y sí, es muy, muy, muy especial la energía que se recibió, no nada más este 21 y 22, sino vino en relación a ese famoso 2012 y las especulaciones que se habían dado con respecto a grandes acontecimientos catastróficos que finalmente vinieron a desenmascararse, precisamente con ceremonias extremadamente bellas, culminando así un ciclo periódico de 25.920 años, lo que se conoce como la precesión de los 12 equinoccios. Este año 2013, como todos pudimos ver, pues se ha acelerado la frecuencia de vibración del planeta de una forma pues maravillosa, tal vez para mí, para muchas personas. Ha sido de conflicto, ha sido de choque, ha sido de enfrentamiento, nosotros le llamamos de cierre de círculos. Este año 2013 nos brinda una oportunidad muy grande, ya que el sistema planetario tiene una frecuencia de vibración muy, muy sofisticada, muy estudiada por las ciencias, precisamente por un investigador alemán, el doctor Schumann. De ahí se deriva el estudio que se ha venido realizando de un fenómeno muy común, que es la vibración planetaria de este lugar. Y esta vibración pues fue marcada por él con una escala de vibración de 1 a 13 Hz, así fue llamado. Esa vibración, pues desde 1995 aumentó. El planeta tenía 7.8 en años anteriores, y así se había mantenido por miles de años. En 1999 llega hasta 11.5 Hz. En el 2005 ya teníamos 12.5 Hz, casi
llegando a los 13 Hz, que era la escala máxima. Este año hemos llegado hasta 18 Hz. La escala que ellos habían manejado de 1 a 13 también se llevaba a cabo con respecto al espectro visual de los colores. El 13 era el gris. No había ninguna duda que era un caso crítico que llegara a 13. Pues la escala no le pueden poner más colores. Y entonces han sacado varios tonos de gris. Y ahora se ven 12 tonos de colores y del 12, 6 más de tono gris. Para la gente común, pues realmente no le interesa este tipo de cuestionamientos. Lamentablemente, esta vibración que emana el planeta también conlleva a que dentro del mismo sistema electromagnético del lugar o de este planeta, valga la redundancia, existe unas líneas de luz electromagnética, se le han llamado líneas Light o líneas Harvard. Esas líneas maravillosamente, se muestran como rutas de migración para todos los animales, y entonces nos encontramos con las abejas, con la mariposa monarca, con la migración de los pingüinos, la migración de las ballenas, el desovamiento de las tortugas, todos los animales siguiendo esa frecuencia de vibración y tomando como resultado, al subir las escalas, que haya habido tanta pérdida de animales. En el ser humano todavía ha aumentado el grado de vibración, ya que, como comentaba, esta vibración ataca directamente al sistema nervioso. Y el sistema nervioso del ser humano, al ser el sistema más sensible y el de percepción sensorial, pues ha sido muy, muy bombardeado, provocando así que las mentes, tanto positivas como negativas, se dediquen a crear manifestaciones físicas, ya que todo nace de la mente. Al ser más estimulado el cerebro por esos campos magnéticos, pues sí logran las mentes creativas desarrollar. He ahí el porqué, durante todos estos últimos años, el conocimiento, la ciencia, la tecnología ha avanzado de una forma maravillosa. Pero ahorita lo más importante es precisamente que nos demos cuenta. Tú dijiste algo que es muy real. Hay una energía latente que nosotros le hemos denominado energía Born o energía primaria. Esa energía está más cargada de campos electromagnéticos. De eso se hablaba en las profecías mayas, que el sol iba a impresionarnos con las manifestaciones de explosiones que iba a tener él y que iba a lograr que fuera influenciada la Tierra. De ahí es de donde empieza lo que es la integración de nuestro sistema solar en la galaxia. Y que el ser humano demuestre realmente a través de sus acciones. Este 21 de diciembre cumplimos el primer año del nuevo ciclo galáctico de 25.920 años que gira nuestro sistema solar alrededor de Alción. La era de Acuario no pertenece a la era anterior o al ciclo anterior de 25.000 años. La era de Acuario es el inicio de un nuevo amanecer, de un nuevo tiempo, de una nueva energía, de un nuevo pensamiento para llevar a cabo esa ascensión planetaria, tanto físicamente como en la conciencia de cada uno de los seres humanos. Hoy cumplimos, este 22, cumplimos precisamente el logro más grande de la historia, el primer año de la profecía ya no maya, la profecía galáctica. Aclarando que las profecías mayas se derivan también de una profecía aún más antigua, la profecía de Orión, la cual permanece en el área egipcia a través de lo que nosotros llamamos arqueoastronomía y en el área en México, Teotihuacán, Cholula, Palenque, Toniná, Cabal, Abná, Lumbatún, Chivisaltún. Todas las pirámides que se encuentran en México son espejos solares que le permiten al ser humano medir el tiempo. O sea que, independientemente de que sean espejos que muestren constelaciones, como en el caso de Teotihuacán, también va más allá.
son relojes astronómicos de tiempos definidos que el ser humano vive con una frecuencia, la frecuencia de la Tierra. El hombre perdió algo muy importante, su naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual estaba ligada totalmente a la naturaleza del planeta. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para poder recuperar eso que perdió? Ser un poco más espiritual. Hemos avanzado en tecnología, en ciencias, en muchas formas. Pero es muy importante que el ser humano deje de ver hacia afuera y comience a ver su interior, su paz interior. Porque una mente creativa siempre va a dejarle algo a la vida. Un solo hombre pensó en el foco y todos salimos beneficiados. Un solo hombre creó la penicilina y cuántas almas se han salvado. Cada vez que piensa un hombre, deja huella en el mundo, sean buenas o malas, pero tiene que pensar el hombre. Tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a ser humanos y retomar nuestro grado espiritual, recordando siempre que somos espíritus divinos en cuerpos humanos. Tercermilenio.tv, la televisión por internet en evolución. A más de un año de haber iniciado transmisiones y de la mano de Jaime Maussan, somos el mejor canal en su tipo en todo el mundo. Con una vasta programación diaria, traemos hasta ti todos los temas que te apasionan y de los que en muchos casos los medios de comunicación convencionales no abordan y en ocasiones censuran. El fenómeno ovni extraterrestre. Bueno, yo quiero decirles que el viernes, este viernes, Antonio Ursi pudo videograbar nuevamente un video espectacular. Para la gente que quiera ver, la que no quiera cerrar los ojos, la que no quiera tratar de encontrar cualquier explicación, nosotros sabemos, porque te conocemos, de tu honestidad, de tu sencillez, de tu indiferencia ante el dinero o ante cualquier otra propuesta. Por eso estamos muy convencidos de que todo lo que grabas es absolutamente lo que es, auténtico. El clima espacial. Sobre la mancha solar 1092, situada ligeramente al sur del Ecuador, se originó una tremenda llamarada de larga duración. Contactados. This message is for the people that beat me up. This message is for the human race. Misiones espaciales. La atención de los científicos se convirtió en júbilo y alegría cuando el Curiosity envió a la Tierra la primera imagen. Sucesos paranormales y también tecnología, salud y medio ambiente. Además, somos el único medio de comunicación que te ofrece transmisiones totalmente en vivo en el lugar donde se registran avistamientos ovni y una posible comunicación con seres inteligentes venidos de las profundidades del cosmos. También contamos con un acervo de más de 4.000 entregas, así como investigaciones especiales dedicadas al tema que un día lo cambiará todo. Somos una plataforma sólida que puedes llevar contigo desde cualquier dispositivo y en la mejor calidad. Sé parte de este esfuerzo y únete a la comunidad Tercer Milenio. Suscríbete y goza de los beneficios de ser pionero en pertenecer a la generación de los medios convergentes. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Misterios Revelados, solamente a través de Tercermilenio.tv. Pues información que nos compartió el maestro Ángel Farpón Orozco, esperemos que haya sido de su total interés. Este viaje a Puebla fue muy fructífero, en el que, bueno, más adelante le estaremos mostrando pues más entrevistas, que más cápsulas que hicimos con el maestro Ángel Farpón Orozco. Entre los temas que se trataron fueron también lo que son las calaveras de cristal. Él tiene actualmente una, resguarda una calavera de jadeíta de aproximadamente 10 kilos de peso, que en la parte de la, lo que es la, por donde está la mollera, en esta parte del cráneo,
tiene lo que es un grabado hispánico muy, muy interesante. Así que no se lo puede perder. Próximamente estaremos hablando con el maestro Farpón acerca de lo que son las calaveras de cristal, la maldición de Tutankamón y otros temas de verdad de mucho interés que usted no se puede perder solamente aquí a través de Misterios Revelados. Y pues hemos llegado a la, pues ahora sí que a la recta final de esta emisión. Y del año. Y del año. De verdad, gracias por habernos seguido durante todo este año. Misterios Revelados es un programa relativamente nuevo en tercermilenio.tv. Iniciamos alrededor del 27 de septiembre, sí. Por lo que, bueno, pues semana a semana le hemos estado trayendo información que pues usted nos ha agradecido a través de las redes sociales, a través de mi Facebook. Yo soy Eduardo Escoto, así me encuentran en Facebook, a través del Facebook de Misterios Revelados, a través del Twitter, a través del correo electrónico, así también como a través del foro de tercermilenio.tv. Nos han hecho muy buenos comentarios acerca de este programa y que esperemos esté siendo de su completo agrado y de su total interés. Y bueno, pues el próximo año traerles mejores investigaciones, más impactantes y de todo tipo de temas. Claro, sí. Un gran agradecimiento a todos ustedes que estén al pendiente cada semana del programa y sobre todo de sus comentarios, como lo mencionábamos al inicio de Misterios Revelados aquí en Tercer Milenio, la intención del programa es tener una interacción total con el público. Nosotros tratamos de compartir nuestras experiencias, tratar de compartir las experiencias de todos estos personajes del mundo que están teniendo un contacto directo con el mundo espiritual, con el mundo extraterrestre, porque esto tiene una conexión, increíblemente tiene una conexión. Todo el fenómeno ovni, todo esto que se está dando en el mundo tiene que ver con el despertar de la conciencia. Así que invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, a que corra la voz de que aquí en Tercer Milenio tenemos este tipo de programas. No solamente es nuestro programa, sino hay una gran variedad de programas donde se están dando estos temas que están ayudando al despertar de la conciencia. Así que invitamos a la gente a que invite a sus seres queridos a que vean estos programas, esta programación que se está dando aquí. Y un gran agradecimiento, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes por estar al pendiente de nuestro programa que hacemos con mucho cariño y amor. Así es, eso que menciona Osiris es importante porque a veces, bueno, pues ustedes ven el programa, ya ven el programa ya estructurado, ya hecho, ya realizado, pero en ocasiones tenemos algunos conflictos en cuestión de lo que son los, algunos conflictos técnicos más que nada, sobre lo que es la producción, la cámara, en sí todo lo que abarca lo que es una producción. Próximamente, bueno, aquí en tercermilenio.tv se va a estar presentando lo que son los bloopers de Tercer Milenio. Probablemente entremos en alguna parte de eso, porque sí tenemos algunos. Entonces, bueno, pues para presentárselos a ustedes que nos siguen como cada semana, solamente aquí a través del canal Hacia una Nueva Realidad, tercermilenio.tv. Pues quiero agradecer también a todo el staff que usted no lo ve, ustedes no lo ven, pero están detrás de cámaras, están en el máster. Todo el staff de tercermilenio.tv, nuestro director general en tercermilenio.tv, Hugo César, nuestro productor general Alberto García, en el máster se encuentra Francisco Domínguez, en las cámaras Horacio Roquet, en la asistencia de producción Alberto Mendoza, a nuestro director general, el licenciado Jaime Maussan, a todos mis compañeros, Johanan Díaz, Fernando Correa, Armando Díaz, a nuestro compañero también Luis Ramírez Reyes, Eduardo Rojas, en fin, a todos, no me quiero brincar ninguno. Entonces, a todos, de verdad, muchas gracias por permitirnos pertenecer a esta gran familia de tercermilenio.tv. Les mandamos un gran abrazo a todos también en el foro tercermilenio.tv, en lo que es nuestros mejores deseos para este año nuevo, que el próximo año esté lleno de éxitos, llenos de bendiciones, y bueno, pues un feliz año nuevo. Claro, sí, y pues nos vemos el siguiente año. Así, nos vemos el siguiente año. Los viernes, en punto de las 7 de la noche, la repetición, 4 de la mañana para los otros países que nos ven por la diferencia de horarios, la repetición también el lunes a las 7 de la noche, así que usted no se lo puede perder, no hay pretexto para que se pierda tercermilenio.tv, Misterios Revelados, aquí, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, así que nos vemos el próximo año. Mi nombre es Eduardo Escoto. Osiris. Nos vemos con más Misterios Revelados, el mundo paranormal al descubierto. Hasta la próxima. No le cambie, sigue en la señal de tercermilenio.tv.